Hey, Red. We're not gonna get away with this, are we? Bueno, hola y bienvenidos fans de Arbia Games, soy Olivito, estamos aquí en Transistor, comenzando esta aventura, este juego raro de los creadores de Hades, de los original, ¿no? Este es creador de Hades y de... y del otro, y de... ya me saldrá, no me sale. Del Bastion y del Pyre, que Pyre no me lo he pasado, tío. Y directamente ha empezado, no hay ni menú de carga ni nada. Bueno, llevamos a esta chica que tiene esta cosa que parece un transistor que se lo ha clavado a su novio, parece, bueno, o su pareja o su amigo, pero está muerto. Y ahí vamos. Y momento de historia no sabemos nada. Ay, pero bueno. Para procesar bridge. Vale, se les puede destruir. Dentro los ataques son muy lentos, ¿no? No sé, a lo mejor es parte de la gracia. What? Empieza a planificar. Ah, detienes el tiempo, pero ¿cómo planifico? Ah, vale, es lo de arriba. ¡Qué guay! O sea, vale. Ah, vale, se regenera. O sea, tengo que comérmela para que no se regenere. Oye, qué raro. O sea, es como... No es por turnos, ¿no? Pero casi. Uy, perdón. Madre de Dios, qué cosa más rara. No es muy largo. Hola, mundo. Telescopio. Aumento 10x. Es muy raro que te lo ponga todo así, ¿no? No puedo moverlo. Tiene pinta de no enterar una basura de la historia, ¿eh? De Bastion me enteré, pero al fin me pareció tan raro que pensaba que había otra historia. ¿Se oye bajo? Puede ser que se oye un poco bajo. Espera, perdón. Ahora no se oye de ninguna manera. Vale, a ver. Pero esto está guay, tío, lo de tener el tiempo. Ah, mira, así apunto el bridge. Vale, entonces yo hago así. Luego me coloco aquí. A un golpe. Y ya me los cargo, ¿no? Está guapo, tío. Claro, pero esto me hace que no pueda atacar durante un tiempo. Hasta que no se recarga el bridge. Temperamento explosiva. Ay, jolín, siempre me equivoco de tecla. Ah. Oh. Poderes, ¿verdad? X para Spark. Ah, genera bombas. No va a hacer mucho daño, ¿eh? Porque es bastante frecuente disparar esto. Me falta un dash o algo, tío, para moverme. Terminal Obox. Se me da la moda de... Tu presencia se...
¿Cómo se dice? Decimosexta. No, ¿qué va? No sé, la 67ava. Edición de la semana. Moda, un final de experiencia inolvidable. Un fastuoso espectáculo de 3 días. Nos gustaría invitarte a la televisión de nuestro evento. Con tu apoyo. Este popular festival tradicional de Cloudbank será más espectacular. También el evento 8x8 manzanas. Más de 260. Todo va como por números, ¿no? Todo es como muy, muy por huecos y por. A ver, confirmar. No puede asistir. ¿Qué vas a tener que hablar con los planes? El regalo de puta respuesta. El problema es que, claro, los ataques fuera del tiempo muerto este son muy lentos. Entonces no te merece mucho o sea, te merece la pena. La cosa es que hagas eso. Este es un juego como de puzzles, ¿no? Porque, oh, soy yo. Que soy un artista o algo así. Jolín, se me equivoco. Yonpeoe o algo así. Ah. Era una cantante. O eras Adari, eras la sirenita. Sí, es que yo lo oigo súper bajo, tío. Y en OBS se ve súper bajito. Date la vuelta. Te puedo dejar aquí una hora. Ojo. Ah, mira, el movimiento me cuesta puntos de estos. Mira, ya me queda, ¿ves? ¡Uy, que se mueve después de un ataque! Eso no sabía yo. A mí eso nadie me lo dijo. Damisela se llama esta señora. O este bicho. ¿Por qué iba yo a cancelar la última acción? Vale, puedo cancelar hasta el movimiento. Vale, puedo suponer que después de hacer esto. Ah, vale, pero. Ah, ataque por la espalda. ¡Oh! ¡Oh! Espera. El ataque está poderoso para ir para eliminar cosas y ya está. Qué juego más raro. Me gusta. Se nota que están hechos por los de Hades, eh. Es un trabajo. Ah, espérate. Sí. Ya te veo. Está guay. Porque detenemos el tiempo. De esquivo, esto es para esquivar. Dash, por favor, eh. Oh, fíjate. Ah, no. Es esto. Sí, es un dash. Pero dash de ataque, no creo que te haga más rápido. Uy, Dios. Vale, ¿qué hay aquí primero? ¡Ojo! ¡Oh! Espera. ¿Tengo tiempo ilimitado? Vamos a hacer esto luego. Y te tiro uno de estos. Y me aparto. Ah, mira, el dash no hace daño. El dash es solo para huir. Espera. Que os meto un bridge de estos a los dos y os lo coméis. ¡Toma! Sí, el dash no hace daño, el dash es solo para huir. Estoy todo roto, tío. Oh, nivel. A ver qué me da. Selecciona la función. Bounce. Una reacción en cadena. Deflector. En reunión activa. Produce una descarga que salta de objetivo en objetivo. Oh. En reunión mejor aumenta el efecto de reacción a cadena en mayoría de las funciones. Más. Función subversiva ocultador. Oculta de forma física del usuario y amplifica tu siguiente acción. Me gusta esta. Y tengo que elegir las funciones yo.
Espérate, que aquí había algo. ¿No va? Ahí está. ¿Me furula? No. No furula. Ya digo, esto no parece que... Te saca de ahí rápido, pero no... No parece que haga daño. Ah, aquí configuras. A mí te dice cuánta energía gasta. Espera. Esa función que desees mejorar. Pero esta. Ah, o sea, pero como mejora. No, claro, pero yo no quiero. Espérate. ¿No puedo salir? Ah, no, vale. Es que es una mejora para los cuatro, para los ataques. Entonces, si yo le meto Bones, el efecto de Crash se encadena. El efecto de Breeze se encadena. O sea, esto lo que hace es encadenar ataques, ¿no? Mira, se recupera rápido, pero transporta un segundo de distancia. Bueno, normal, esto no me mola. Vale, pero podemos. Se lo ponemos al principal, a ver. Claro, entonces. Supongo que en algún momento me quedé sin energía. Ah, vale, espera, pero puedes instalar. O sea, puedes instalar alguno de estos, ¿no? Y quedarme esto como ataque, ¿verdad? Mira. O sea, claro, es que pueden ser como mejoras o como... Como mejoras o como ataques. ¿Pero esto qué hace? Va un Saturno y caso de destrucciones o objetivos al crear vulnerabilidades. O sea, es quitarme ataque básico y quedarme esta especie de pelotilla que da vueltas. Pero casi que al revés, ¿no? Que este como ataque principal, porque no está mal. O sea, no sé. Y este como mejora. Claro, pero esto no sé cómo. ¿Ha hecho un bloque más? ¿Qué más me quiere enseñar? Okay, there's a wait. Back. Ojo. Ay, mamá. Ay, mamá. Espérate, hombre. Este es fantasía. Este no se para. Designación Patán, nivel 2. No es la versión 2.0, modo de venganza. What the fuck significa eso? Ay, no, espera. No quiero hacer eso. Quiero irme hacia allá. Entonces yo hago así. Entonces te pego. Ah, mira, y como no, como que rebota, ¿no? Te tiro esto. Espera, ¿me puedo mover antes? Yo os doy a los dos. ¡Oh! Vale, sí, el saltito está hecho para esquivar mientras tal. Es muy daño, como es muy raro como te hacen el daño, ¿eh? Eso ahí. Ay, no, no quería eso. Quería. Ay, oh, me he equivocado. ¡Uah! ¡Que viene! Es que puedes echar esto bastante. Puedo echar varios de estos y ya está, ¿no? Nada me impide. ¿Me queda para huir? Sí. Termino huyendo, tío. Espera, a ver, claro, es que se me van a regenerar. Si no, como la célula. No, pero esto es un ataque pequeño. No puedo dar los dos. Ah, sí que puedo.
Ole. Está raro, ¿eh? Tienes que hacerlo bien, tío. No te vale con ser un bruto. Tienes que pensar bien los ataques. Qué raro. Está bien, pero vaya. No, esto es lo mismo. Se puede ya, ¿no? Ah, una moto, fíjate. Okay. E64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. ¿Cómo le gusta la vista isométrica a estos desarrolladores, eh? Todos sus juegos la tienen. Pero la hacen bien los jodidos, eh. Como ya no habla. Ojo que me han quitado vida, eh. Tienes que tener bien puesto lo de huir. No tiene, tampoco veo que no tiene sentido tener 1000 ataques distintos. O sea, que solo puedes tener 4 porque al final. Estoy pensando si el bounce vendrá mejor en el láser, tío. Porque el láser pega muy tocho. Y si ahí podemos rebotarlo. Por el ataque físico tampoco rebota tanto a distancia. Pero el láser tiene mucho más rango. Podemos rebotar más. ¿Te has estrellado? Está tonta. They beat us here. ¡Wow! Ya es cortantes por 3. 350 de vida, tío. Claro, es que solamente pegar hostias no vale, ¿no? O sea, lo interesante es, por ejemplo, hacer esto y ahora ponerte a su espalda. Entonces me cargo a este, por ejemplo. Vale, pues espera, voy a hacer esto. Me muevo un poquito y lo tiro ahí. Let's go. La cosa es encontrar esos puntos de... pues, aquí le pegamos, o sea, le hacemos daño. ¿Sabes que es importante también el posicionamiento en el punto en que empiezas a atacar, tío? Por aquí puedo spamear y ya está. Me quitan mucha vida, ¿eh? Esto va a ser un problema. En algún momento va a empezar a matarme. Y entonces tendré que empezar a pensar de verdad cómo se juega este juego. Pues RB para hacer una floritura. No, esto no es RB. RB. A esto. ¿Esto vale de algo? Fertile ground. Terminal still up. Tienes hambre de dar una alegría al buche. Tienes acepto hambre con una torta de pan de alta cocina, cortesía de Jun Jun Jan. Y es que tu nombre. ¿Nuestro marino? Lo ha dicho él. He pedido un monstruo marino. Oh, pero bueno. Hay que parar el tiempo. No puedes no pararlo. Ah, que esto también son cosas. No, pero vosotros podéis parar de aquí, ¿verdad?
No es como si... No sé. Ahora quiero una torta de pan de marisco, tío. ¡Cómola! El suelo. Si no tengo niveles ni nada, tío. ¿Qué sé? Oh, espera. ¡Ah! ¿Es gente? Mira, esto soy yo. Red. Considerado una de las mejores artistas contemporáneas de Cloudbound desde 5 años. Mostró su pronto su interés en la música, pese a estudiar Travis on Hill. Travison fue la cuna de muchos de los responsables de la planificación urbanística más ambiciosa de la ciudad, pero Red dedicó parte de su tiempo a emergente programa artístico academia, y fue la primera persona que se crió constancia y seleccionó las disciplinas no tradicionales. Es muy gracia, explicaciones y aducía motivos más personales, siguió siendo reticente incluso después de alcanzar este hiato, cuando se preguntaba acerca de su pasado y de su influencia, solía exponer su obra a hablar de por sí sola. A mi todavía nunca tendré que componer música. Estaba en función de la nueva mejora para más información. ¡Ah! La mejora hace que la mayoría de las funciones atónicas se descripcionen los objetivos. Madre de Dios. Espera, estoy por... Ah, bueno, espera, no puedo instalar aquí. Bueno, sí que puedo. Porque estas conexiones... Que entre este y esta hay... Ah, vale, no, es el número de... Es la energía que cuesta. ¿Cómo habíamos dicho que hacíamos esto? O sea, aquí instalo esto. Y aquí... Ah, vale. Y esto instalo aquí, ¿no? Para meterlo al láser chocho este. You've reached the hopefully not permanent address of Mr. Nobody. Sujeto no localizado. Lillian Pat. Función derivada del contacto del sujeto... A ver, la señorita Lillian Pat, una de las eminentes mentes certificadas de Cloudbound, fue la persona más joven de ser elegida presidenta por el consejo de UVC. Bajo su liderazgo, el número de terminales UVC en Cloudbound aumentó más del doble y la calidad de misión se cuadriplicó. No obstante, posteriormente se convirtió en una persona más joven a abandonar el cargo, ya que hizo entender de su carta de misión en menos de 2 años a fin de centrarse en otros intereses. En conversiones privadas, algunos de los anteriores compañeros de trabajo afirmaron que la señorita Platt dejó su puesto tras la repentina desaparición de un amigo muy cercano, el señor Maximilian Dancy, que según transmisiones del VC2, Pues luego me leo el resto. Tampoco es cuestión de... ¿Esto es algo? No queue to get in. That's a first. This can't be the channel. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Ah, ha explotado todo. ¿Por qué? Ay, le da el ataque que no es, tío. Porque es parcero. Ah, es que estoy dando el ataque que no es. Explosivo. Generalmente un paquete volátil golpea el paquete para provocar una explosión. Uf. Aumenta el área de sus funciones. Transforma el traje del objeto que usó. Ah, o sea, típico de convertir a un aliado, un enemigo en aliado. Uf, qué coñazo. Sin entrar a su última modificación de lealtad, a medida que funciona esto, esto mola, tío. O sea, que sea solamente cambiarlo, no, pero. Buah, como se nota, lo han hecho los de Hades esto, ¿eh? Vale. Claro, esto no se lo puedo poner. Pero se lo puedo poner. ¿Esto qué hace? O sea, si pego el cacharro este, se pueden unir a mí durante un breve periodo de tiempo. Pues, a ver, no está mal.
Se voy a poner. Se debería poner. A este, por ejemplo. Última hora, la zona noreste de Cloudman sigue desconectada y pendiente de investigación DPI. Las autoridades descartan cualquier relación entre sus investigaciones y apariciones recientes. El inspector jefe Walter Nies ha alabado el trabajo del Distrito Potencial Policial 18 a cargo de la dicha tarea. Se trata de la investigación más minuciosa que jamás se haya realizado bajo mis órdenes, declaró el señor Nies. En estos momentos no disponemos de información acerca de cuándo podrían regresar a sus hogares a ciudades de Goldwalk. Cuidado con comentario. No es que es una palabra, Goldwalk está con... El cesado bueno va a seguir cerrado durante un tiempo. R. Ah, vale. Tiene mucha vida, pero, ¿eh? Se están pegando entre ellos, ¿verdad? Pero... ¡Jolín! Con el láser triple, tío. ¡Ah, que esto les cura! ¡Qué mal! Espera, no, este último es así. Que esto le escuca, tío, yo qué sé, ¿eh? Me va a morir, ¿eh? Me muero. Turno de emergencia. O sea, antes de morir tienes un turno de estos. Tiene mucha vida, ¿eh? Mira, contador con switch. Espera, no. Ahí. ¡Ay! ¿He fallado los dos? ¿En serio? ¿Qué pasa? Se me anula el bridge. Se me anula el bridge. Bueno, no es como si pudieras perder entonces, ¿no? A lo mejor te dan menos puntos o algo así. ¡Eh! Ah, vale, se me ha anulado uno. Me han anulado uno de los poderes. Reparación en un punto de acceso más. Ah, se repara. Vale. O sea, por ejemplo, me podría poner este, ¿no? Vale. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto entonces? Para una pelota. Yo qué sé. Get ready to get jumped. Pero, o sea, sí que se puede poner súper nervioso. Pues si te matan muchas veces vas a perder muchos poderes. O sea, parece como a veces más un juego de puzzles, no te castigan tanto como para matarte y que tengas que repetirlo, pero te castigan quitándote poderes. Ahí está. Creo que sí. Vale, lo típico. Mientras tengo esto aquí,
Pegó un pelotazo de estos, a ver. ¿Cómo? Es que lo que me molesta es que cuando mueves al enemigo se queda movido, de verdad. ¡Oh, que se regenera! ¡No, hombre, no! A lo mejor es ahí. Joder, qué mal. La que más ataque más utilizo es la X, solamente porque la X es como el botón que tengo yo en la cabeza para atacar. Cuando debe de ser la A, esta, que es un ataque mejor. ¿Por qué tiene tanta vida este? ¿Ah? ¿Por qué tiene tanta vida? No puede dañar a un amigo. ¡Ah! Vale, espérate. Entonces no. Claro, o sea, si se hace de mi amigo no le puedo dañar. Vale. O sea, está hecho entonces para que le pegues a, para que hagas a uno a tu amigo y te pegas a otra cosa. Vale, entonces ahora ya se me repara esto, ¿no? Sí. Vale, pues desinstalar, instalar. Y este lo metemos aquí. That's better. Yeah, está perfecto. Hope you're wearing comfortable shoes. Está todo, está el sonido como muy bajo, no lo sé. No lo sé, luego lo miraré, pero yo es que en el OBS parece que se ve bien. Pero está al máximo. Ojo, megabicho. Megabicho 100%, ¿eh? Says the process wiped him out. He's too far gone. Mega boss. Oh, la misera. She brought help. Vale. Ah, está mejorada. Con protección. A ver. Yo me quiero cargar estas cosas. Porque si no, no dañamos a la otra. Espera, no era ahí donde quería ir. O sea, quiero ir. O sea, no me deja elegir dónde ir. No. Entonces mejor me muevo. Ay, no. Que si hago esto, tío, ponerle el controlador al Crash no mola. Hay que hacerlo distinto. ¡Ay, es verdad! Esta se apartaba. ¡Qué lianta! ¿Esto le va a dar? Parece que sí. Cabo, se están curando. Si no lo voy matando todo. Le doy a la damisela también. Si me aparto un poco, sí. Espera, no. Ahí. Qué mal. Haced mis amigos. Tú, hazte mi amiga.
que generan a mí sedas fantasma estas. Ya voy, copón. Ya está, fuera. ¿Dónde está la bicha? Ah, está sola, ¿eh? O sea, es que después no puedo dañarla. ¡Jolín! Que cada vez que le pego es que me genera mierdas. Vale. Ah, pero si termino todos los ataques con... O sea, si yo, por ejemplo, hago... Pumba. 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 A lo mejor así. Ah, es verdad que desaparece. Es que se me olvida. Que es imposible saber dónde va a ponerse. Puedo pegar las otras, entonces. Ahí no ha desaparecido. ¿Ves que es? Sé que va a desaparecer, entonces, yo que sé. Puedo intentar adivinar dónde va a ir, pero vaya. Mira, ahí sí que se ha quedado en el sitio. No sé si lo estoy haciendo bien. Espera, no. Tiene 80 de vida, lo matamos con un bridge y ya está. No, hombre, no. Ah, son mejorados. Velocidad de ataque por 3. Coñazo, tío. Te meto un meco ahí para que me hagas amigo. Esto no rebotaba el láser o algo así. Ah, sí, mira que es verdad, rebota el láser. Ve, grandioso. Para limpiar enemigos está genial. ¡Oh! Me han matado, tío. Me ha matado el último bicho. ¡Ah! Quedan muy rápidos, tío. Se acabó. Ay, madre. Qué mal lo hago, ¿eh? Jolín. Está difícil. Está difícil. Desde luego, está difícil. No sé. Se lo voy a poner a esto, por ejemplo. ¿Qué más da? Uy. ¿Dónde hay que ir? They left the lights on. De espectáculos planificados. Ah, esto es como una zona aparte. Así, eficiente conjunto vacío. El popular este en el evento de Goldwall ha sido evacuado. Aproximadamente a las 1:17 de la madrugada pasada, una vez concluidos todos los espectáculos. En el directo del programa, se dice revisión más informes independientes acerca de la acción de actividad sospechosa del pabellón popular en conciertos. Las autoridades están analizando informes que indican al menos 2 personas resultaron heridas de gravedad, una de las cuales podría haber sido Red, la cabeza de cartel, más de 10 pronto. Maybe they'll post a correction. Algo te liaron. Yeah, let's keep looking. No, no estoy seguro que esto sea más rápido. Parece que sí. Que al final sí que... El intercambio es que mejor. Pero vaya, que es un coñazo. Let's have a look downstairs. Lo punto de acceso como mínimo para reparar tus mierdas, ¿eh? ¿Sabes qué? No me gusta que la cosa esta esté en este, tío. Este me gusta. ¿No? ¿O ahí? Podemos ponerlo ahí.
Vamos a ponerlo ahí a ver qué tal. Así el ataque físico, el ataque normal, de momento no lo cambiamos. Estamos en un día ronda, para decir el cabeza de cartel el mes que viene, o sea, número 1 de Cloudbank. Cloudbank es como la música, ¿no? Una SMSD, Red contra tu madre de moda, etc. ¿Quién sea? Tú decides. Red, Fast 1000. Red, tío. Red 88, Fast 1012. Qué rara es la ciudad, ¿eh? Qué poco realista. O sea, ninguna ciudad sería así. Creo que soy muy bajo, tío. No, pero es que está a tope, tío. Este es el escenario. Que mantener. O sea, no tienes voz, pero puedes tararear. Tararear al final sonido nasal, o sea que. Podría ser. Qué guay el copyright. Mierda, decía, ¿por qué es tan grande ese señor? La llave es un USB. El mozo de Claudia, accesible únicamente por radio por mar, merece una visita a parte de todo el mundo. Con el apoyo suficiente, esta petición crearía un puente peatonal para conectar la zona de esta ciudad con la línea Farwell. Sí, lo firmo todo, tío. Ayuda. Oh, no puedo por un trauma. Bueno, mi voz está como dentro de la espada. Entonces, porque es un poder, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso. Ay, pero bueno, es un bicho tú también. Todos sois bichos. Armas combo inmune. ¿Tú eres inmune? ¡Ay, qué mal! ¡Wow! ¡Ah! Ah, es inmune al Spark. Hay combos también. ¡Ah!
Pero bueno, hombre. Señora. Que hay que matar todo esto, tío. ¿Puedo meter un hostia este? Sí. ¡Ah, me cura! ¿Verdad? Vaya, si controla el hierbajo me cura. Ah, cabrón, me ha pegado un... una mega hostia, tío. No merece la pena controlar el hierbajo. Ay, que no es este ataque, que es el otro. Estoy tontísimo. Es con la A. No le gusta que repite spamme ataques, tío. Va a volver a regenerarse una vez más, tío. Ah, tío, tres protecciones. Ah, me protege a mí. Fíjate. No, pero yo esto lo quiero destruir. Está haciendo algo ella, vale. Estaba, no me estaba haciendo focus. Ah, qué mal, tío. Vale, pero vamos a hacer esto. Primero, espera, no. A ver, atrás. Te puedo controlar y ahora que tengo la protección, te pego leches. Ay, ¿cuánta vida lleva, loco? Es que, uff. Madre mía. Ay, lo he hecho mal. Me equivoco otra vez de ataque. Me va a matar, o sea. No sé esquivarla. Bueno, menos mal que me está regalando tunes de emergencia infinitos, ¿no? Menos mal que parece que no puedes morir. Si eres completamente inútil, no puedes morir. Ahí la célula. Si no puedo hacer otra cosa. Madre mía, primer boss, ¿cómo me está poniendo? Muévete ya, por favor. No, hombre, no, ¿en serio? Ah, vale. Ah, mira.
Está ahí, tío. No. Dime que es ser inmortal, no sé. Civil. Sybil's trace. Selecciona la función. Transformar favorable con un amigo para ayudar al usuario. Poner las acciones del amigo con turn. Oh, directamente. Identificar el permiso entrar por las puertas traseras. Ah, vale, esto es como el poder que. We got our lead. Let's check the dock. You never know. Guay. Pero sigo muriendo mucho, eh. A esto le falta una reparación. A ver. Busca un amigo, tío. Proporciona la madre de las funciones una posibilidad de impedir que se regeneren células. Eso me da igual. ¿Verdad? Pues pone un amigo, tío. No sé. ¿Qué hace esto? Me da un poco más. Ah, no. Amigo existente con función Bark. Sí. Lo probamos, a ver. Porque el amigo este va a costar un montonazo de energía. Es un poco para invocarle nada más empiece la partida, en plan. Es un perruche. Se muere enseguida. Ah, ves, que hay algo. Estoy en el kernel procesada. La mataron aquí. Hum. The empty set. It's closed for good, isn't it? ¿Hay algo más? No parece. Magnífico. Esto se pone que ya está usado, ¿no? Para que no puedas volver a hacerlo. Entonces parece que al final el único castigo por morir es. Bueno, intentar hacerlo mejor, pero el único castigo por morir es perder un ítem. De momento no he tenido que reiniciar ni una sola vez. A lo mejor sí que me dan menos puntos. A lo mejor me están dando menos puntos, probablemente. Vale, estos son los cuatro chungos, ¿verdad? Sybil es la chica del paraguas. Cuatro bosses. No es muy largo, ¿eh? El juego. Unas 6 o 7 horas. Menos. Como si te caiga el USB al agua, verás qué risa. El USB. Tu novio USB. Yo y mi novio USB. Pues. A ver. Cochinadas sexuales aparte. Tener un novio USB puede tener sus beneficios. Hace un rato más, pero ¿cómo sé que se ha guardado la partida? Se guarda donde debes poder utilizar. Ah, puntos de acceso. 54 minutos. Así vamos al siguiente punto de acceso. Oh, ¡ojo! Vale. Ah, oh, porque no puedo usar a mi amigo. No le gusta, que repita ataques, tío. ¿Me sacan fotos? Mira, me están sacando fotos. Pues tú vuelves a ser mi amigo. A ver si llego ahí. ¡Ah! Espera, si es que no es este. Es este. Ah, es un paparazzi. Fíjate. ¿Por qué no puedo usar a mi amigo? No me gusta. ¿Cómo usarle?
Oye, el amigo no vale para nada, tío. O sea, durante el Yun no me deja usarlo. No, durante el... O sea, hay que usarle antes. Uf, qué basura, tío. En cuanto pueda me lo quito, tío. Me lo pongo como de que no generen células y mira, al menos. Hostia. Nice. ¿Te pones nueve rebotes? What the fuck? ¿Hasta qué número tenemos que llegar? ¿Para que me dé algo? Porque esto siempre pasa en los videojuegos. A ver, ¿cuántos? 18, 19, 20, 50. Bueno, en fin, que le den por culo. Ay, cómo mola, es todo como una simulación. Con la matriz ahí. ¿Vas a descansar? Ya veo que no. Oh. Es un... No, no sé. Ojo, es un viaje rápido. Hay diferentes sitios. Oye, ¿no puedes levantar esto del suelo? Estás dejando literalmente rayajos en el suelo. O sea, te lo vas a cargar. ¿Cómo se sale aquí? Oye, ¿eh? ¿Cómo se sale de esta simulación? Uno pensaría que es aquí, ¿verdad? ¿Me falta algo por hacer? O sea, lo que más brilla es esto, pero no puedo hacer nada. ¿Te voy a dejar ahí la pelota? No creo que la pelota valga para nada. Hola. Ah, hay una puerta. No lo he visto, tío. ¡Ay, Dios! ¿Era un desafío? ¿Es ponía prueba de velocidad? No, hombre, no. Soy malísimo. Sand. Water. ¡Ay, Dios! Bendito. ¡Madre de Dios! Get ready. ¡Pero bueno, cuánta gente! Ah, solo tengo... Solo tengo el Crash este. Y un Bounce. ¿Cómo he hecho para hacer 150 de ataque, tío? Si les podemos acumular. Sí, pues mira, resulta que ataque normal y después un bounce hace un combo de la hostia. Ataque normal, después un bounce de estos hace un gol, un este de la leche. De muchísimo daño. Cuidado, eh. Se hace 150, por el combo. Pues mira, ya lo sabemos. La célula. Vale. Oye, como mínimo me has aprendido. No sé qué bloquean en circles. Como mínimo me has aprendido eso, tío. Que se hace un combo. O sea, ahora conocemos ese combo. Podemos. Pero yo no quiero saber esas mierdas. Hello, what's this?
Increíble. Vámonos aquí. ¿Eso era Zelda? Me parecía un poquito. Vale, pues me voy a poner ese combo, tío. A ver si encuentro un terminal de fantasía. Ya llevamos una hora. Se ha puesto los especialistas playdots de la semana. Noticias candentes. Las autoridades centrales comunican que Hegel Hammers no jugarán contra los vigentes campeones Sunset Clientele, como estaba previsto. Las autoridades declinan realizar cualquier comentario en torno a los motivos de esta su última hora, pero se han garantizado a los aficionados que ambos equipos esperan la reanudación de la temporada muy pronto. Entonces, los que han adquirido sus entradas, compensación. El proceso son los que somos enemigos, ¿no? Nos gana en cualquier caso. Quiero llegar a un sitio donde cambiarme las mierdas y dejar de guardar aquí. Limitadores del proceso. Limitador nuevo. ¿Listo? El proceso genera células con escudo al ser eliminado. No entiendo. ¡Ah! Vale, ya te entiendo, ya te entiendo. A ver. O sea, te sube más nivel, pero le das mierda, ¿no? 2% de subida de nivel, pero las células tienen escudo. O sea, que hay que pegarle al escudo a la célula. ¡Guau, qué basura, tío! Bastante, ¿no? O sea, los limitadores son todos los mismos. Vale, lo voy a quitar. Es que, jolín, chaval. Vale. Fuera. Desinstálate. A ver. Fuera, desinstálate. La idea es pegar con... Espera, vamos a hacerlo bien, tío. Desinstálate, desinstálate. El dash va en la Y, eso no tiene duda. Luego. Esto que va en la X... Porque lo tengo más en la cabeza que va en la X. Esto que va en la B. Y esto que va en la A. Y aparte... O sea, entonces el truco es pegarle X. O sea, B, B, X, B. Para meterle el bounce este. ¿Y esto qué hace? Si me pongo como me mejora. Varios proyectiles. No sé yo. Es un poco chorrada, ¿eh? Esto también es un poco chorrada al final. Y esto. Y esto lo podríamos combinar. Ojo, ¿eh? Ojo al tema. Tengo una idea. Si esto lo combinamos con esto, no generamos células, ¿verdad? Yo se lo puedo poner a esto. Claro, esto no se lo puedo poner a nada. Yeah. Me mola. ¿Podemos probar? ¿Probamos? Bueno, vamos a probar. Entonces la idea es... Os pego un... Espera, no. Fuera. El combo es... Pelotazos. Una hostia. Pelotazos. Y hacemos, ¿ves? El combo de bounce. Ah, sí que se generan células. Pero el combo está ahí, tío. Eso me mola. El combo es esto, luego B. Y luego... Esto. Y esto otra vez. ¿No? ¿O era al revés? Creo que era al revés. No he hecho nada, tío. ¿No ha matado a aquel? Joder, pensaba que sí. Ah, esto es un problema, tío. Las células con esto, porque te obliga a estar pendiente. Thank you.
Ah, soltamos. Mira, podemos hacer daño durante la... Ojo, No había pensado, tío. Podemos hacer daño durante, la regeneración de cosas. Si hacemos esto. Está muy bien eso, Vale. Pero si yo... Espera, quiero dejar de jugar ya. A ver, por favor. ¿Ves? Guardando. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Oye, bastante chulo. Me está gustando. Me voy a quitar esto. Porque consume mucha energía y no... No vale nada. Y me voy a poner este. ¿A cuál? A este. Pues cuando le pega a alguien de lejos, ya ese se queda convertido y ya podemos ir comiéndonos con estos dos. Vale, me gusta. Ahora lo dejamos aquí. Un saludo hasta la próxima. Adiósito. Probablemente me acabe quitando lo de las células.